Hola Jonathan, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Ya te desocupaste? Sí, ya me desocupé. Ahorita me cambio y salgo para el lugar donde quedamos. ¿Cómo vas vestido? Buena pregunta, mira. Voy con jeans, una camiseta celeste y una maleta negra. ¿Y tú? Yo con camisa y pantalón de tela y un bolso celeste. Ok, te espero en el lugar donde te quedamos, ¿ok? Pero no te demores, máximo 10 minutos te espero, ¿sí? Ok. Ok, chao. ¿Qué pasó, Verónica? Hola, mi vida, ¿cómo estás? ¿Me puedes acompañar a comprar el regalo de Susana? Mañana es su cumple, ¿sí? No voy a poder, estoy muy ocupado, me demoro. ¿Y a lo que salgas? Tengo que hacer unas ayudantías y me voy a demorar. Bueno, entonces pasa esta noche por mi casa, ¿sí? Ok, está bien. Chao. Este como que me está sacando la vuelta. Mami, muchas gracias por el sillón que me compraste. Es mi primer sillón de estilista. Ay, mi amor, por ti lo que sea. Tan linda que eres tú. Oye, mami, una pregunta. Dime. ¿Mi papi ya te envió el dinero? Me dijo que mañana. Ay, pero realmente estoy muy preocupada. ¿Por qué? No sé qué va a decir tu padre cuando se entere que estás en el curso de belleza. Si mejor no lo piensas un poquito y te quedas en odontología. Ay, madre, me sorprende que tú me digas eso, ¿ah? Cuando tú eres la primera beneficiada con todo esto. Mírate, si te vivo dejando regia con todos mis trucos. Hasta mascarilla de avena con huevo te he puesto en tus ojos cansados de tu dura vida. Ya, no te burles. No te burles. No, realmente estoy muy, muy preocupada. No te preocupes. Ay, no sé, seguro que va a decir tu padre que yo te he apoyado en todo esto. ¿Te puedes relajar, por favor, madre? No hay manera de que se entere. Ahí es el Jota. Hola, Jotita, ¿cómo estás? Hola, Dani, ¿cómo estás? Te cuento que voy en camino para verme con Jonathan. Sí, estoy un poco nervioso, pero... bueno. Ay, la verdad, no sé qué le ves de interesante, ¿ah? ¿Eh? Imagínate si es horroroso ese tipo. Bueno, no creo. Además, lo físico no es algo tan importante para mí, tú sabes. Y llevamos chateando casi una semana y créeme que hay química. Bueno, en fin, allá tú. Anda y al fin a ver si descubres cuál es tu química. Bueno amigo, entonces te dejo y más tarde pasa por mi casa para comentarte cómo me fue, ¿ok? Ya está bien, un besito, suerte, chao. ¿Qué pasó con Jota? Ay, imagínate madre, se va a ver con un tipo que conoció por internet, pero ni siquiera sabe cómo es físicamente, ¿puedes creerlo? ¿Y cómo así? ¿Y no tenía enamorada? Ay madre, si tú ya sabes cómo son esas cosas con estos gays frustraditos. Bueno. Ok, apúrate, que tengo que ir a trabajar. Te puedes estar un ratito tranquila, por favor. Ya termino. Ya, apura. Ya está bien, espera. Sin duda alguna su desempeño ha sido excelente en este call center, pero se han estado dando ciertas preferencias que no es conveniente para nadie. No entiendo, ¿de qué habla? Mis superiores conversaron conmigo y sugirieron que por favor usted nos firme una renuncia voluntaria. Y así terminamos con este asunto. ¿Pero qué hice? Yo tengo en mi poder un video en el que está usted, señor Torres, con un compañero de trabajo en horas laborables. Si gusta, le muestro ese video. Soy gay y no creo que ese sea motivo para que me despidan. Mira, la política de la empresa y los superiores me han dicho que converse contigo y que para bien de todos sea preferible que tú pongas tu renuncia voluntaria. Hola, José Díaz. Hola, ¿cómo estás? Discúlpame, el tráfico estaba terrible. Cuéntame, ¿y qué más? Todo bien. Dime, ¿dónde podríamos ir a conversar? ¿Un lugar menos público? ¿Menos público? Yo conozco un lugar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos en mi auto? ¡Vamos! Sí, vamos. ¿Un
Uy, amiga, estoy súper preocupada porque la última vez que estuve con Carlos no me cuidé y tengo retrasos. Mis papás me matan. ¿No es que siempre se cuidaban? O sea, sí nos cuidamos, pero me tomé la pastilla después de, no antes de. ¿Solo a ti se te ocurren tomar pastillas anticonceptivas después del relajillo? Bueno, sí. ¿Y tú y José Adrián cómo se cuidan? No hemos tenido relaciones aún. ¿Nada de nada? No, porque él me respeta. Uy, amiga, be careful. Porque cuando eso pase en una relación de más de un año como la de ustedes, solo pueden ser dos cosas. O lo hace con otra, o es gay. Este lado es muy especial para mí. Solía venir de pequeño. Aló, mamá, dime, ¿qué pasó? Mi amor, José Adrián, ¿cómo estás, papito? Estoy haciendo unas tareas con unos amigos en la casa. Mira, escúchame, por favor. Se me va a complicar ir a recoger a tu hermana. Tengo que ir a resolver un asunto de la tarjeta. ¿Podrías, por favor, pasar tú por ella? Sí, y mi amor, no vayas a olvidar de ir a almorzar. Ya, mi amor, un beso, papito, te quiero, chao. Ya, ok, chao, un beso. Era mi mamá. Te cuida mucho por lo que veo. Más o menos. Me pide un favor que pase por mi hermana por la universidad. Sí. Ah. ¿Otra vez? Dime, Verónica, ¿qué pasó? ¿Sigues ocupado? Sí, mucho. Ay, solo te llamaba para decirte que me encantaría hacerte el amor. Ok, yo también, adiós. Quedé como ofrecida. Bueno, tú tienes que hacer cosas y me tengo que ir para la casa. Pero nos vemos mañana, ¿sí? Sí. Estamos igual contentos por el mensaje. Okay. Sí tienes saldo, ¿verdad? Sí, sí. Ya vamos. ¿Qué pasó? ¿No debías estar en el trabajo? Ahora no quiero hablar, ¿sí? A ver. A mí no me dejas con una duda. ¿Qué pasó? Dime. Me botaron de trabajo, ¿ya? ¿Cómo así? Ay, no sé, hicieron recorte de personal y listo. ¿Cómo así? ¡Estás loco! ¿Qué quieres que te diga? No quiero hablar ahora. ¡Claro! Ahora te quedas sin trabajo, seguramente, encerrado aquí en la casa, de cabeza, en esa maldita computadora, consumiendo, porque eso es lo único que sabes hacer tú. Lo único que me faltaba, que mi propia madre me diga eso. Es que claro, como siempre, a ti lo único que te ha importado es el dinero. ¿Sabes que yo me largo de aquí? A ver, ven acá, a mí me respetas. Yo soy tu madre. No te vas a... ¡Iván! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa tú hoy? ¡Oye, Iván! ¡Ven acá! Sí. Así. Me encanta. ¡Sí! Lili. Pensé que ibas a llegar más tarde. Creo que llegué tiempo antes de que termine. Eres una amiguita, ¿no? No molestes. Y cuéntame, ¿lo conociste? Sí, justo vengo a verme con él. ¿Qué tal te pareció? ¡Es guapo! ¡Cuéntamelo todo! Bueno, en realidad solo conversamos un momento. Lo que pasa es que tenía que ir a ver a mi hermana a la universidad. ¿Ya? ¿Y te gustó? Sí. ¡Mucho! ¡Sí, picarón! ¿Y tú a él? No lo sé. En realidad, creo que sí. Lo que pasa es que es un poquito tímido. Uñañito, ojalá que se te haga porque estás mucho tiempo solo y como que si eso no usa, se te atrofia, tú lo sabes. ¡Ah! ¡Loca! Ay, te lo juro que me encanta y me fascina venir a tu casa. ¿En serio? ¿Por qué? Siempre que vengo me tratan como toda una princesita. Para que veas, como lo que eres. Por supuesto. Bueno, cuéntame. Si fue lo que esperabas, dime cuándo lo conocemos. Sí, amigo, me gustó mucho. Tenemos que planear una salida, un día de estos para que lo conozcas. De ley. Y dime, ¿qué tal te va con tu novio que tienes? Mira, ¿sabes cuál es el problema con Juan? Que él es súper ocupado. Sale tardísimo del trabajo. Casi que no tiene tiempo para la relación. Pero a esto agrégale que es súper low profile. Sí, pero te aseguro. Mira, te aseguro que este fin de semana, sea como sea, organizo una salida para que conozca a mis amigos. Porque si es mi novio, tiene que conocer a mis amigos. Obvio, claro. Por supuesto. ¿En qué tiempo tiene? Es que mira, recién llevamos 3 semanitas. ¿En serio? Sí, pero te aseguro que lo traigo loquito. Sí. Oye, Isa. ¿Qué queda? Hola, mi amor, dime. Oye, te invito esta noche a mi casa a ver los premios en TV. Avísale a tu enamorado, avísale también al Jota y porfa, llama a Iván. Listo, mi amor, no te preocupes que yo lo llevo y yo le aviso a Iván, ¿sí? Ah,
traer la pizza. Claro, ya, listo, mi amor, no hay problema. Un besito, chao, cuídate. ¿Qué te dijo Isa? Que nos invita a ver los premios MTV hoy día a su casa, a las 7 de la noche. Chévere, chévere. ¿Sabes qué? ¿Qué cosa? Se me acaba de ocurrir algo. Dime. ¿Por qué no lo llevas a Jonathan? Sí, ¿no? Claro, pues así aprovechas, lo ves una vez más y yo le doy mi respectivo visto bueno. Obvio que le has dado visto bueno. Llámalo. Llámalo, por favor, llámalo. Soy el único que tiene saldo en el grupo, así que... No, pero podemos arreglarlo. Soy Carlos. ¿Y tú? Iván. ¿Cómo se me llamaste? Se me hizo extraño verte sentado ahí tan solo. ¿Qué hace un chico tan joven y guapo preocupado? Problemas. Imagínate que me botaron del trabajo por ser gay. ¿Y cómo se dieron cuenta? Prefiero no hablar de eso. Mejor háblame de ti. Perfecto. Mi nombre es Carlos. Tengo 29 años, soy ingeniero, soltero y soy bisexual. ¿Ya? Ya 9 meses sin intereses. Está comprobado. ¿Por qué mejor no vamos a tomar algo y conversamos mejor? Lo invito. Ok, vamos. Vamos. ¿Cómo que no quieres acompañarme a comprar el regalo de Susana? Verónica, ya te dije, no puedo, tengo que estudiar. Cómpralo tú o llama a la Polet que te acompañe. ¿Será que tienes a otra? No, nada que ver. ¿O será que eres gay? Hablamos otro día, sí, chao. De verdad que me has hecho reír con tus anécdotas bisexuales. Viste que al menos valió la pena haberte subido. Creo que al menos me merezco un premio. Pero no tengo nada para darte. ¿Un beso? Yo no te voy a besar. Bueno, entonces lo hago yo. Perdón. ¿Aló? ¿Qué tal, mijo? ¿Cómo estás? Oye, cuando salgas del trabajo, anda para la casa Isabel porque todos vamos a estar allí viendo los premios MTV. Es a las 7, por favor, ¿sí? Ahí estaré. Me hace mucha falta verlos. Querido, con ese tono de voz parece que un huracán azota tu vida. Algo por el estilo. Bueno, allá hablamos. Chao, un besito. ¿Pasó algo? ¿Me podrías acompañar a casa de una amiga a ver los premios MTV? ¿A qué hora? Es a las 7. Mi amiga es lesbiana, así que no hay problema. Ok, vamos. Ok, vamos. Ay, Añita, disculpa que se me olvidó la pizza. Ay, sí, no puedo creer cómo te hayas olvidado. Ay, no te preocupes que yo llamo y la pido y yo pago, no te preocupes. ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí, Juan? Juan, ¿y no se llama Carlos? Mi nombre es Juan Carlos. ¡Es un maldito mentiroso! ¿Qué pasa? Si supuestamente eres mi novio, ¿qué haces ahora? ¿Soy mi mejor amigo? ¿Qué pasó? Casi nada, casi nada, que encuentro a mi maldito novio casado con mi mejor amigo. A ver, yo no lo conocía como tu novio. Recién nos conocimos hoy en la tarde. Claro, sí. Tú no pierdes el tiempo, ¿verdad? Apenas lo conoces, ya te lo quieres llevar a la cama de seguro. A ver, tampoco. ¿Cómo fin? Tranquilo, tranquilo. Ofensa es lo que ustedes me han hecho a mí. Vámonos, sí, vámonos. Pues Adrián, mejor vamos. Sí, vámonos aquí. Chao. Hoy no ha sido mi día. ¿Pero qué pasó? Tranquilo, mi amor, no entiendo. Pero debes de alegrarte que en poco tiempo te has dado cuenta que ese hombre no valió la pena. Bueno, en eso tienes razón, pero igual no puedo dejar de sentirme triste porque cada que me pasa esto
me pone a pensar como que es el hecho de que soy gay por lo que no puedo conseguir a alguien estable en mi vida. Puede ser, pero no generalices. Si a otro tipo de persona se le complica encontrar a alguien que realmente lo ame. Pero tranquilo. Sé que el ser gay es complicado, es más difícil. Pero ya, trata de alegrarte, de animarte. Tú mañanas conversas con tus amistades, con Iván, y si te pones a pensar un poquito, vas a fijarte que él también fue engañado. Bueno, en fin. Muchas gracias, ¿sí? Sí, ya déjate de estar preocupado. Anímate, ¿sí? Mañana te hago tu mascarilla de yogur, ¿ya? Ok, bueno. Te quiero mucho, mamá. Igualmente. Gracias. Descansa. Tú también. Renatita, mi amor. De verdad que Guayaquil es un pueblo. Justo el tipo que salía con Dani, mi mejor amigo, se ve hoy día con Iván. Pero el único culpable es ese tal Carlos. Bueno, sí. ¿Pero qué pasa la amistad entre ellos? No sé, pero como están las cosas todas tensas, tendrán que conversar. Ay, bueno, ¿y tu amiga se durmió? Creo que sí. ¿Sabes? Me encanta conversar contigo. Me inspiras tranquilidad, paz y sobre todo, confianza. De verdad que sí. ¿Sabes? A mí también me gusta conversar contigo. Eres una persona muy agradable, una persona muy linda. Gracias. ¿Nunca has tenido pareja? Uno que otro desliz, pero nunca pareja. ¿Por falta de candidatos o de ganas? Nunca nadie quien me llame la atención, lo suficiente. ¿Y yo? ¿Estás nervioso? No. Lo que pasa es que primera vez que estoy en una situación sin saber qué hacer. Yo sí sé qué hacer. Que te quedaras conmigo una vida entera. Iván, por cierto, anoche llegaste muy tarde. Eso no te lo voy a tolerar. No estudias, no trabajas. Y más eso, llegas tarde. Aquí no es un hotel. Vaya a ver con quién se quedó hasta tan tarde. Cállate la boca, ¿quieres? Por cierto, estuve hablando con don Víctor. Necesito un ayudante en la tienda. ¿Por qué no te vas a trabajar con él? Con ese viejo Ávaro, ni loco. Ya de aquí a mañana me saldrá otro trabajo. Ah, pero mientras tanto te quedarás en la casa o en la calle. Debes de preocuparte por realizar alguna labor. Aquí las responsabilidades llegan mes a mes. Hasta el desayuno que tomas es un gasto. No quiero nada, pues entonces. Todavía eres un malagradecido. ¿Cuál es el problema con ustedes? Recién llevo 2 días sin trabajo y ya están atormentándome la vida. ¡Me baja la voz! ¡Eso es lo que te mereces! ¿Qué te pasa, estúpido? ¡Basta ya, basta ya! Fiesta, ¡por esas dos fieras que se hacen daño! Ya ¿qué basta. Pasa? ¡Ya! ¡Silencio! Deje que se vaya. Me sorprendió que me visitaras en mi lago. ¿Tuyo? Bueno, casi mío. Él ha sido testigo de momentos tan bonitos de mi vida. Y hoy será testigo de otro momento muy importante. ¿En serio? Sabes, te parecerá apresurado, pero desde el momento en que empezamos a hablar, pasando por el día en que nos conocimos, luego del beso de anoche, presiento que tú y yo nos vamos a enamorar. Porque me agradas mucho la forma en cómo llevas tu vida y pienso que tú y yo seamos pareja. Sí.
porque me das mucha confianza. Y pienso que algo va a ser algo muy lindo. Te llamé porque quería conversar contigo. Yo sé que no estuvo bien lo que pasó con Daniel. Y también sé que en un principio solamente me sentí atraído por tu físico, pero he llegado a conocerte y la verdad es que me gustas mucho. Y quisiera intentar tener una relación seria contigo. ¿Pretendes que te crea? Mira, Carlos, en este momento tengo muchos problemas. Me fui de la casa, me botaron del trabajo. No puedo pensar en una relación seria ahora. Mira, también de eso quería hablarte. Puedes quedarte en mi casa el tiempo que tú quieras, sin ningún problema. Además, quiero hablar con alguno de mis amigos y ver, conseguirte un trabajo. Considéralo como una forma de remediar el mal que he causado. ¿Y Daniel? Él es mi amigo y yo no quiero que sufra. Yo tengo que conversar con Daniel. Al fin y al cabo, nada de esto ha sido culpa tuya. Tú también debes hablar con él después. Como amigos. Ok. Acepto tu ayuda. Pero vamos despacio, ¿sí? Perfecto. Desde cero. Sin besos, sin abrazos. Ok. Será la forma que tú quieras. Ahora vamos a ver tus cosas y te dejo en mi casa y yo me regreso a la oficina. Ok. Ok, vamos. Apenas viste que mi novio tenía dinero, ¿tú qué dijiste? Esta es mi oportunidad y aquí aprovecho, ¿verdad? Daniel, no es lo que te imaginas. Me fui de la casa, me botaron del trabajo porque se enteraron que soy gay. La situación se ha vuelto muy insoportable. ¿Y tú qué crees? ¿Que este imbécil te va a arreglar la vida? Daniel, por favor, vamos arriba y conversamos, ¿ok? Yo con ustedes no tengo absolutamente nada de qué hablar. Por salud mental y por dignidad. Tú dejaste de existir para mí. Y si tú en algún momento te consideraste mi amigo, yo sé que me vas a buscar y me vas a llamar para hablar. Par de imbéciles, adiós. Quiero que por favor me lo cumplas. Yo sé que te parecerá una locura, pero... Ya, tú pero te creo que, sí, yo creo que ya hemos hecho tantas y... Bueno, esta no sería nada de más. Es que... Ay, Dios. Quiero que tengamos un hijo. Mi amor, ¿pero qué te pasó? Dame un calvazo. Isa, ¿qué estás hablando? De un hijo, de un bebé. O sea, somos felices y yo quiero compartir mi felicidad contigo. No, mi amor, mío, no, ¿cómo? No. Pero, ¿por qué no, mi amor? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Está porque aquí una inseminación en Ecuador es muy cara, ¿no? Mi amorcito, pero es que no lo vamos a hacer por inseminación artificial. Le vamos a pedir ayuda a los chicos. No, Isa. Sí, mi amor, pero ¿por qué no? Ay, no, Isa, no, mira, es verdad que tú y yo llevamos 5 años juntas, mi amor, pero no, Isabel, no. Jamás me he acostado con un hombre, Isabel. Mi amor, yo sé que no te has acostado jamás con un hombre, tú sabes que yo lo haría. Tú sabes que yo lo haría con gusto por las dos, por el amor que nos tenemos. Pero, Isa, tú sabes que yo no puedo, yo soy estéril, Isabel, yo soy estéril, yo no puedo tener hijos. Ay, ya, no te pongas así, mi amor. Ya, está bien. Sí, no, ¿quién me va a embarazar?
Estuve pensando en José Adrián. Ay, no. No, José Adrián, no. ¿Por qué no? Ay, ¿qué no? A ver, mi amor. José Adrián es un chico inteligente, es muy bonito, deportista. Imagínate, tiene buen cuerpo. Imagínate que nuestro hijo nos salga así. Fatal. No, no. Va a salir perfecto. Va a salir perfecto. Perfecto. Ay, ya, ya, ya. Disculpa que te hayamos hecho venir a esta hora, pero es que necesitamos de tu ayuda. Ya, tranquila, Isabel. Ya que estoy aquí, díganme en qué las puedo ayudar. Mira, lo que pasa es que queremos que Cristi se embarace. Sí. Ya, ¿y cuál es el favor? Que tú la embaraces. Sí, en serio, pero, amigas... Lo que ustedes me piden es algo muy complejo, yo... Ay, José Adrián, mira, es un deseo que ambas tuvimos. Y te elegimos a ti por ser un buen tarche. Yo lo haría, pero todavía no he pensado en ser padre, nada de eso. Mira, mijo, tranquilo. Nosotros lo vamos a criar, él va a estar con nosotros. Tú estarás con él los días que te dé la gana. Si quieres, puedes ser el padrino. Es más, si te agrada la idea, puedes llevar hasta tu apellido. Yo las ayudaría porque las adoro y todo, pero nunca he estado con una mujer. Ay. Ah, tranquilo, porque ella tampoco ha estado con un hombre. Ay, si está en la par. Para ayudarlo, ¿qué? ¿Qué dices? Ya, está bien, acepto, acepto. ¡Ay, bravo! Yo sabía, este es mi amigo, yo sabía. Yo sabía. ¿Sí? ¿Con Daniel Torres? Sí, con él mismo está hablando. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Te habla Yuri Zambrano. No puedo creerlo, Yuri Zambrano, ¿en serio? Sí, cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar? Aquí ahorita en mis manos tengo un booking tuyo de los trabajos que tú has realizado y me parecen espectaculares. Quiero hacerte una propuesta, me encantaría que tú trabajes para mi empresa y seas parte del equipo artístico que yo tengo para representar internacionalmente. ¿Te gustaría estar con nosotros? Realmente me honra con su propuesta, señor Yuri, por favor. Dígame, ¿a qué hora estoy ahí? ¿Qué te parece en la tarde? ¿Eso de las 4 de la tarde? A esa hora estoy ahí, puntual. No se preocupe, yo estoy ahí. Chao. Perfecto, te espero. Muchas gracias. No hay mal que por bien no venga definitivamente. Huele rico. ¿Qué haces? Soy Arín. Me gusta mucho cocinar, ¿sabes? ¿En serio? No sabía que te gustara cocinar. Sí, prueba. Delicioso. Nunca he estado con un hombre. ¿En serio? ¿Nunca? No, nunca. Bueno, ya tocó. ¿Y con cuál? Chistos. Ya, date la vuelta. Date la vuelta, que me voy a sacar. ¿No veas? Bueno. Ya. ¿Ya? Sí. Te toca. Me toca. Ya, date la vuelta. ¿Ya? Ya. El pantalón. Mira. Ya. Uy, quiero darte las gracias por aceptar que José Adrián nos ayude con esto. Tranquila.
Aunque no comparto la idea de ustedes dos, pero yo sé que José Adrián las quiere mucho y las quiere ayudar. Ay, ojalá salgan rápido. Ahí va. Ay, ¡ay! ¡No, me duele! ¡Ay, no. Ay, José Adrián! ¿Qué pasó? Pero es que no sé. ¡Ay, que me estás haciendo doler! ¡No sé! Ahí va. ¡Oye, oye, oye! ¡Me gustan las mujeres! ¡Contrólate, que eres loco! Ya. Despacio, José Adrián, por favor. Esperemos que esto haya dado resultado. Sí, ojalá. Sí, porque no estoy dispuesta a volverlo a hacer contigo. Ni yo tampoco. Sí, de la forma que lo haces. Pobrecita. Chicos, es que voy a ir ganando bastante experiencia. Además, que ustedes saben que trabajar en el salón de Yuri Zambrano revaloriza totalmente mi currículum. Sí, ¿sabes qué? Lo mejor es que estás ganando dinero haciendo lo que te gusta. Y eso que su mamá estaba reacia a la idea de que no estudiaras estilismo, ¿eh? Ay, así son. Pero, oye, ¿pero qué va a pasar cuando tu papá venga a Ecuador? ¿No dice que no sabe nada de eso? Es que no lo sabe. Pero de aquí hasta que se entere, espero haber reunido una buena cantidad de dinero para contrarrestar el huracán que se me vendría. Y bueno, Isa, cuéntame, ¿qué pasó con ese experimentito ese de tener un hijo? Un experimentito. Aquí, gentilmente, José Adrián nos regaló uno de los millones de espermatozoides que es feliz. Ay, muchacha, respeto su decisión, pero yo no sé cómo le van a explicar a ese niño qué es papá y qué es mamá. No, tranquilo, mijo, es todo fácil. Le decimos que ella es la mamá, que yo soy la tía y que él es su papá. Listo. Oye, ese niño tiene que, cuando nazca, tiene que saber que yo soy el padre. ¡Qué padre! Definitivamente no lo puedo creer. Mi mejor amigo va a ser padre a los 22 años y mi íntima madre postiza. Aunque la verdad yo no le veo ningún problema, porque si viene tanto niño al mundo sin padre ni madre que los críe, en su hogar que hay tanto amor, va a ser muy bien recibido. Además que yo seré el padrino oficial. De ley, mijo, eso no tiene ningún problema. Ay, es que no pueden quitarme ese título. Pobre la muerte, ya regreso. ¿Y este? Está en mi casa y se para conchuda. Confianzuda. Confianzuda. Hola a todos. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Ya, Dani, tranquilo. Escucha los agradecimientos. Mi amor, tú siempre nos das el ejemplo de que no, de que debemos perdonar, de que todo eso. Ahora tú vas. Sí, pero ustedes lo han de haber preparado todo. Mira, Daniel, quería pedirte disculpas. Yo no sabía que ese tipo era tu pareja. Ese día me fue muy mal. Me botaron del trabajo, me fui de la casa. Me fui a sentar un momento en la 9 de octubre. ¿Y todavía dónde se va a sentar, pues, la niña? Sí, yo sé. Él me pitó desde el carro. Tú sabes que yo estoy solo. No me pareció mala idea, me pareció agradable y me subí. El resto de la historia ya la conoces. Sí, y ahora que lo sabes, ¿por qué vives con él? Sí, lo sé. Él me brindó su ayuda, pero sin compromisos. Ahora que si tú me pides que me vaya de ahí, tú sabes que mi amistad por ti es tan grande que yo lo haría. Ay, mira, realmente todos cometemos errores. Ya no me interesa ese tipo, sí. Todos cometemos errores, Dani, por favor. Mira, mi amor, tú siempre nos has dicho que debemos perdonar, ¿ya? Así que ahora es tu turno, hazlo. Ay, Dani. Ya, déjate de vainas, por favor, ¿sí? Ya, dale una oportunidad. Vamos, tú la vas a ver. Déjame sanar mis heridas. Bueno, vamos, nos vamos a Color Sex Park. Bueno, ya está bien, yo invito, vamos. Ya, que llame al marido este para que... José Adrián, quiero hablar contigo seriamente. Apareciste, ¿y dónde te habías metido? Viajé a Quito con mis padres y pensé en no decirte nada para ver si así al notar mi ausencia me llamabas, pero nada. Es que estaba un poco ocupado, tú sabes, los estudios.
quiero que terminemos. ¿En serio? Como lo oyes, no quiero seguir siendo tu novia. Esta relación no tiene ni pies ni cabeza. ¿Sabes? Me parece una de las mejores decisiones que has tomado en tu vida. Te felicito. ¿Quedamos como amigos entonces? ¡José Adrián Álvarez! Se supone que tienes que hacerme cambiar de idea, ¿no? Es lo que se acostumbra. Pero para que veas, soy un hombre que rompe esquemas. Cuídate, señorita Montesé. Ya, sí, chévere. Ya, estamos subiendo. Aló. Te estoy esperando acá al frente. Muévete, que me tengo que ir a trabajar. Ah, ok, ya voy. Bueno, tengo que irme. Disculpa, ¿tu pareja? No, nada que ver. Solo un amigo. Bueno. Ya voy, mira. Estamos dando, ¿eh? Ocho metros. ¿Pare? ¿Qué será? ¿Puedes decirme quién es ese imbécil? Es un amigo que conocí en el gym. ¿Tú piensas que yo soy un idiota? ¿Crees que no me doy cuenta de la forma en la que le sonríes? Oye, ¿qué tú estás loco? Ya te dije que es un amigo que conocí en el gym. Él solo me ayuda a hacer barras cuando estoy haciendo brazos. ¿Aló? Ah, sí, hola, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal los resultados? ¡Ay! 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 ¡Salió positivo! ¡Ay! Sí, sí, ya voy por ahí. Detesto que vayas a velocidad, lo sabes. Y yo detesto, lo sabes. Que te rías con ese imbécil. Mira, espera que yo me bajo acá. Narcisa, Andrea, bueno, ¿a quién es que me toca peinar hoy? ¡A mí! No lo puedo creer, Marian Sabatella, número uno. Y créeme que toda la vida te he admirado. Eres lo máximo para mí. Francisco, dime que es cierto. Está Marian Sabatella aquí sentada. No estoy soñando. No. Por favor, tráeme una copa de vino, atiéndemela bien. Ay, muchas gracias. Oye, Daniel, es que mira, me dijo Yuri que viniera, gracias, mi vida. Y que te buscaba, tú haces unos peinados espectaculares. Tengo una entrevista con Jennifer López y quiero lucir así, muy como ella, con un moño así, super J-Lo. Tranquila, que te voy a dejar igual a ella. Perfecto, con 20 años menos, por favor, para conseguir marido. Por supuesto. Ay, María. Sí, no vayas a pensar que soy muy confianzudo ni nada de eso. ¿Cómo te repones tú de un fracaso amoroso? Ay, amigo, el fracaso amoroso no lo tienes que ver así. Cuando se acaba una relación, no es un fracaso, es un triunfo. Porque te deshaces de lo que no te servía y no te convenía. Así que, digamos que si la vida te da la espalda, agárrale la nalga, ñañito, agárrale el trasero. Está bien, seguiré tu consejo, pero ahora sí, manos a la obra. A ver, la obra, bien bomba, bien J-Lo. Ya está, no te preocupes. Oye, está como fuerte su vida. Está fuerte. Como añejado. Hartos años añejados. Me olvidaba, te cuento que terminé con Verónica. Fue algo muy chistoso porque ella me dice: ay, quiero que terminemos, así, toda antipática como es ella. Y yo le digo: está bien, terminamos. Y ella me dice: pero tienes que hacerme cambiar de opinión, eso es lo que se acostumbra. Y bueno, yo le dije que soy un hombre que rompe esquemas. Y ah, bueno, se quedó con una cara de... ay, de perdida esa niña. Eres un loco, mi amor. Sabes, mi amor, estaba pensando en irnos este fin de semana a la playa, ¿qué dices? ¿En serio? Sería increíble. ¿Pero nos quedamos a dormir allá o qué? No, amor, no creo.
Vamos y regresamos el mismo día. Luego mi mamá empieza con las preguntas y todo eso. Vamos en mi auto y listo. Bueno, mi Jonathan, te dejo. Voy a comer algo y te llamo luego, ¿ok? Ok, mi amor, pero espero tu llamada. Un beso. Llegaste. José Adrián, ¿qué es lo que escuché? No entiendo, explícame lo que escuché en el teléfono. Mamá, soy gay. Soy gay. ¿Qué? José Adrián, ¿qué estás diciendo? No, no, ese muchacho con el que hablabas, probablemente él te ha metido esas cosas en la cabeza, hijo. No, mamá. José, él no tiene nada que ver en esto. Es mi decisión. Yo soy gay de hace mucho tiempo. ¡No! ¡No! ¡Mi hijo no puede ser gay! José Adrián, no. Tanto que me he sacrificado por ti, para que seas un hombre de bien, para que no te falte nada, para que seas el hombre que siempre quisiste ser. ¿Cómo me haces esto, hijo? Por favor, ¿de qué estás hablando? No es algo del otro mundo. Si tú tanto me amas, compréndeme, tienes que aceptarme, soy gay. José Adrián, tú no me vas a decir cómo es mi condición de madre. Tú tendrías que entender lo que estoy entendiendo ahora. Este tormento que me vas a dar. No voy a hablar contigo ahora. No me pidas que te dé ese entendimiento. Hablaremos mañana. Hablamos mañana, José Adrián. Vamos a darle los últimos toquecitos, ¿sí? Ya está, mírate. Mírate que quedaste fabulosa. Dios mío, estoy igualita a Jennifer López. Sin la cuenta bancaria, ¿no? Pero igualita, el peinado está espectacular. Espero que te haya encantado. Y mírate la parte de atrás. Divino, fabulosa. Glamoroso. Me voy a hacer el éxito y... Eso espero. Muchísimas gracias, amigo. Y ya sabes, nada, andar sufriendo por amor. Si la vida te da la espalda, tú le agarras el trasero. Seguiré muy bien al paso con C. Al paso y al pie de D. Ya está bien. Cuídate. Vamos que te acompaño. Muy bien en tu entrevista. Vamos, gracias. Que te acompaño. Qué mal que me ha pagado tu hermano Iván. Yo siempre deseaba para él que se prepare, que se supere. Que no sea un mediocre. Pero ahí está, un vago. Ni siquiera el bachillerato lo ha terminado. A veces pienso que no he sabido ser madre. Mamita, tranquilízate. Ya estamos mejor sin él. Esa es la vida que él decidió, punto, ya. Pero el desgraciado de tu padre, ese es el que tiene la culpa. De él es heredó esa sangre tibia, desgraciado hijo de... Mamá, ya, basta. Tranquilo. Conteste. Diga. Buenas noches, con los familiares del señor Iván Torres. Sí, dígame. Hablo de la Clínica América. El señor ha sufrido un accidente, le ruego que se acerque urgente. No, gracias. ¿Qué pasó, mamá? Tu hermano Iván ha sufrido un accidente, está en la Clínica América, hijo. ¿Qué? ¡Vamos! Ay, que me da odio. Ten paciencia. Ay, es que es para mañana y yo ya me muero de sueño. ¿Esperas a alguien? ¿Es alguno de tus maridos? Sí, es uno tuyo, picarón. Anda, abre. Ya vas a ver. Atrevido este. Ya vas a ver que es para ti. Mira quién es. ¿Qué haces a esta hora aquí? Fui a mi casa. Mi mamá escuchó cuando estábamos hablando por teléfono. Le terminé diciendo que soy gay. Uy, perdón. Yo como que me voy a estudiar, no nos interrumpas, ¿sí? Si viniste a esta hora es por algo. Chao, cuídense. Chao. ¿Y te botó de la casa? No, yo decidí irme porque mi mamá es demasiado absorbente, me controla demasiado. No quiero vivir sometido a sus reglas y decidí venirme acá por un tiempo. Bueno, no hay problema, ahí nos hacemos un espacio en el cuarto. ¿Estás bien? Sí. Tranquilo.
o nervioso. Nunca había pasado esto conmigo. Nada. Nada. José Adrián, no te llamo para pelear, pero hiciste mal en irte anoche. Me levanto, no te encuentro. Tenemos que hablar, hijo. Bueno, mamá, está bien. En media hora me visto y salgo para la universidad, ¿ok? Me cambio y en media hora estoy allá. Te veo. ¿Quieres conversar conmigo sobre lo que pasó? Nos vamos a ver en media hora. Salgo por la universidad. Vamos, vamos a bañar. No. Más tarde llega. Ya, me avisa, por favor, cuando llegue. Ya, gracias. ¿Dónde estoy? Estás en el hospital, mi amor. Sufriste un accidente, ¿lo recuerdas? Sí, pero ¿y Juan Carlos? Tu amigo está en terapia intensiva, está muy grave. ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué estás así? Nada, mami. Me duele verte así. Pero tranquila, que es solo un accidente. Voy a estar bien. ¿Qué pasa, mamá? Nada. ¿Qué pasa? No te pongas así. Dime, ¿qué pasa? ¿Me asustas? Tienes que ser fuerte, mami. ¿Qué pasó, mamá? En los exámenes que te hicieron. ¿Qué pasa, mamá? Tienes sida, amigo. ¿Qué? Sida, no, mamá. ¿Yo por qué? No, mamá. Me voy a morir. No, mi amor, no te vas a morir. ¿Por qué, mamá? No. No, mi amor, yo voy a estar contigo ahí. Me voy a morir, mamá. Yo te apoyaré, mi amor. Buscaremos los mejores médicos, el tratamiento, mi amorcito. Ya tranquilo, mi amor. Me voy a morir, mamá. Estar contigo hasta lo último, mi hijo. Yo seré tu apoyo. Hijo, no he podido dormir la noche. No creo que pueda dormir ninguna otra noche más. Tenemos que hablar, hijo. Tenemos que hacerlo. ¿Qué te parece, hijo? Vámonos de viaje. Un mes. Vámonos a los Estados Unidos. Lo tomamos con calma, lo hablamos y podemos dialogar mucho mejor. Pero, mamá, yo tengo pareja. Mira, eso no importa ahorita. Lo importante es que podamos conversar. Que nos vayamos para liberarnos de muchas cosas, para tener tranquilidad, que no hayan otro tipo de preocupaciones. Reconozco que quizás te alejaste un poco de mí, por mi trabajo, por mis otras cosas, pero no es tarde. Yo te puedo recuperar, hijo, para que haya la confianza, para que haya esta oportunidad. ¿Qué dices? ¿Y cuándo sería el viaje? Hoy. ¿Hoy? Hijo, nos urge comunicarnos, nos urge hablar. Tenemos que dialogar. Mientras más antes, mejor. Bueno, tengo que hablar con Jonathan para explicarle lo que pasa y en una hora voy a la casa a hacer las maletas. Perfecto, hijo. Ven. Todo va a salir bien. Tenemos problemas, Daniel. ¿Qué pasó, madre? Tu padre viene en 3 días a Ecuador. ¿Cómo así? Sí. Me llamó y me dijo que le dieron 15 días de vacaciones. Realmente, lo siento, hijo, pero te tienes que olvidar de la locura de seguir en el salón de Yuri. No, 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 no. Tú estás muy equivocada, madre. Antes
de dejar mi sueño a un lado, prefiero irme de esta casa. Tú sabes lo loco que es tu padre. Es incapaz de coger y arrastrarte y sacarte de ese salón. Yo no voy a irme del salón de Yuri. Daniel. Daniel. José Adrián, no te vayas. Es una trampa de tu mamá. Cuando esté fuera del país, no te dejará regresar. Basta, Jonathan, basta. Es mi madre, quiero estar bien con ella, entiéndelo. Tendrá que respetar mis decisiones y puede que acepte que soy gay. José Adrián, yo te amo, quédate conmigo, por favor. Jonathan, basta, deja las cosas en paz. Ok, ¿me estás poniendo a elegir? ¡Sí! Y si te vas con ella, olvídate de mí para siempre. Está bien. Sabes, mi madre tenía razón. Cuando una persona te ama de verdad, no te pone a elegir entre una madre y su pareja. Un amor es distinto. Pero si quieres las cosas así, está bien. Y yo te amo, Jonathan, pero me voy con mi madre. No te vayas, José Adrián. Porfa, José Adrián, no te vayas, te amo. Te amo, José Adrián, no te vayas. Basta, Jonathan, basta. No te vayas, José Adrián. José Adrián, te amo. José Adrián, José Adrián, solo dame un minuto. ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué es esto? Usted, señora, por favor, no intervenga. José Adrián. José Adrián, yo te extraño. Jonathan, no, más difíciles las cosas. No puedes hacer esto, por favor. Tranquilo. No puedes hacer esto. No puedes hacer esto, José Adrián. No puedes hacer esto. Jonathan, vámonos. Tranquilízate. No, no me puedo tranquilizar. Jonathan, me tengo que ir de viaje con mi mamá, ¿sí? Y hablamos de esto, no hagas más largas las cosas, ¿sí? Hablamos otro día. Es suficiente, hijo. Jonathan, por Dios. Daniel, suéltame. Suéltame, Daniel. Jonathan. No, Daniel, no. Mi amor, veo que te quedó espectacular la mesa. Creo que no hay ninguna diferencia con España. Todo está muy lindo, en verdad. Estoy contento de haber regresado a Ecuador. Para que te des cuenta que aquí se te recibe con amor. Ey, ey, el horario de adultos es más tarde, por favor. Ok, bueno. ¿No? ¿Cómo van tus clases de odontología? Bien, papá. Ya solo me faltan los exámenes finales para terminar este módulo. ¿No has buscado trabajo? Mira, papá, voy a ser muy sincero contigo y espero que lo que te vaya a decir lo tomes de la mejor manera posible. Yo estoy trabajando como estilista en el salón de Yuri Zambrano. ¿De qué me hablas? ¿Peluquero tú? No, peluquero no, estilista. ¡Peluquero, estilista! ¿No es la mía, pendeja, acaso? ¡Cálmate, Fausto! ¡Te va a hacer daño! Tú has sabido esto y no me has dicho nada, ¡es una alcahueta! Yo le pedí que no lo haga. Papá, por Dios, estoy ganando muy bien. ¿Y sabes qué es lo más importante? Estoy haciendo lo que a mí realmente me gusta. ¿Te gusta ese trabajo de gay? ¿Qué parte es la que no entiendes? Soy gay. Desgraciado, que te abrazo. ¡Cálmate, por favor! ¡Tienes que aceptar que es nuestro hijo! ¿Tengo que aceptar que tengo un hijo gay? ¡Pero
Déjame, que esto se lo quito con una paliza. Pégame, pégame, pero ni con todos los golpes voy a dejar de ser gay. No le contestes a tu padre. Señor Torres, buenos días. Señor Torres, ha escapado. Le voy a comunicar lo que le contó. Fausto, deja esa actitud, por favor. Tú eres la culpable de lo que tu hijo ha hecho. ¿Culpable? ¿Yo? Si he hecho lo que una madre debería, apoyarlo. A él le gusta la belleza, ¿y qué de malo? ¿Y lo homosexual cómo se lo quitas? Ay, Fausto, sí, yo desde pequeño yo lo intuí. Él es gay. Claro, te sientes tranquila diciendo eso. Como es que es algo de enorgullecerse. Yo estoy muy orgullosa de mi hijo. Él es un chico sano, trabaja, estudia. Debería yo apoyarlo, aceptarlo. Escúchame muy bien, Fausto. Yo no voy a dejar a mi hijo. Él se ha ido, pero seguro va a regresar y me va a llamar. Así que quede bien claro. ¡No voy a dejar a mi hijo! Los exámenes que te hicieron te sale SIDA. ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo qué, mamá? ¿Qué tiene SIDA, amigo? No, mamá, ¿por qué? Hola, mijo, ¿dónde estás? Estoy en el cerro, en el mirador de Bellavista. ¿Qué, eres loco? ¿Por qué? No puede ser, ¿pero quién te dijo eso? Te necesito, amigo. En este momento, por favor, me voy atrás tuyo, ¿sí? No te muevas de ahí, chao. Cuando el doctor quiso hacerlo, tú dijiste que lo harías cuando él estuviera más calmado. Pero es que no es fácil, hijo. Entiéndeme, por favor. Yo sé. Entiendo que él sea mi hermano y todo, pero no estoy dispuesto. Te lo juro, madre. No estoy dispuesto a compartir este hogar con alguien que nos puede contagiar. Mío, esto no nos puede. Si tú no se lo dices, se lo voy a decir yo. Tienes que ser fuerte, Iván. Yo sé que debes estar viviendo un infierno en tu cabeza. Pero recuerda que detrás de cada momento duro hay un mensaje para ti. Tú siempre has hecho frente a todos tus problemas. ¿Cómo crees que puedes luchar con una enfermedad que mata a cualquier persona? Entonces mátate, pues. Mátate. Pero hazlo delante mío para por lo menos yo ser testigo y decirle a todo mundo que tuve un amigo lo suficientemente cobarde que no pudo enfrentar una piedra que se le cruzó en el camino. Que muy dentro de ti quieres seguir viviendo, Iván. Por Dios, aférrate a la vida. Quiero caminar un rato solo. Quiero estar solo. Pero prométeme que vas a estar bien. Piensa bien las cosas, con cabeza fría, ¿sí? Sí, no te preocupes. ¿Vas a estar en tu casa? Por esta noche, no. Llamé a un amigo que me permita dormir en su casa. Me dijo que sí. De ahí ya veré qué hago. Por favor, piensa bien las cosas. El suicidio no es solución a ninguno de los problemas, ¿sí? Recuerda que te quiero mucho. Te buscaba. José Adrián, ¿qué pasa, hijo? Madre, estoy aburrido. Desde que llegamos a esta casa no he salido. Me prometiste que me iba a oxigenar. Y mira, no hemos hecho nada. ¿Y a qué te refieres tú con hacer algo? ¿No hemos hablado acaso? ¿No estamos teniendo un diálogo? ¿No hemos salido a las partes que hemos tenido que salir?
¿A qué llamas tú oxigenar? ¿A que yo te deje nuevamente libre y suelto para ver qué cosas tú puedes hacer solo? ¿A eso que te refieres? Pero si ves, supuestamente veníamos acá a relajarnos y todo eso, y lo único que has hecho en este viaje es recalcarme que soy gay, que es algo psicológico. Entiéndelo, soy gay, me gustan los hombres. Baja la voz, hijo, por Dios. Entiende, es verdad que vinimos a un diálogo. Pero comprende, hijo, por Dios, no es fácil para mí. No puedo aceptar de la noche a la mañana una situación que me cae del cielo, una situación como esta. ¿Por qué tú no puedes entender, José Adrián, que necesitas también tu espacio? De libertad para ti solo, de diálogo conmigo. ¿Cuál es el problema, hijo, en aceptar esto? ¿Por qué realmente no te tomas el tiempo para hacerlo? Mamá, creo que este viaje fue una equivocación. Quiero que regresemos a Ecuador. José Adrián, tienes que aprender a respetar tu palabra. Dijimos que vendríamos para dialogar y a dialogar lo vamos a hacer. No sé, mamá. No sé qué he hecho. No sé por qué me atormenta de esta manera. Tranquila, mi vida. Tranquila, hija. Lo importante es que ya lo tenemos acá y le vamos a hacer un seguimiento. ¿Por qué? Porque él está confundido. Ay, mamá. Yo creo definitivamente que esto es cuestión del entorno. Si esto es cuestión del entorno, las cosas tienen que cambiar. Voy a tratar de calmarme. Voy a seguir insistiendo en el diálogo conmigo. Pero esto tiene que cambiar. Así es. Bueno, ya sabes que yo no comparto la idea de que te fuiste. Oye, Jonathan ha estado súper mal. Y sinceramente, una vez más tu madre te manipuló. Pensándolo bien, ¿sabes? No estoy preparado para una relación. Soy un imbécil. No, eso sí, ¿ah? ¿Eh? ¿Y Iván cómo está? Hoy, gracias a Dios, está recuperándose en su casa. Por suerte no pasó a mayores. Bueno, ¿y Carlos qué tal? Ese es el que menos me interesa. Imagínate lo que me saqué de encima. Bien, me lo dijo mi íntima Marianne. Ay, no sé qué hacer, ya quiero regresarme a Ecuador. ¿Cómo que ya te quieres regresar? Te fuiste sin avisar a nadie y mírate ahora. Bueno, parece que solo voy a escuchar reproches. Entonces te llamo luego para que te conectes al Messenger, ¿ok? ¿Vas a llamar a Jonathan? En serio te digo, deja la maldad a un lado ya. Bueno, voy a pensar. Ok, cuídate. Un indio mal llevado. Señor, ¿dónde están las películas de adultos? ¿Por allá? Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Hola, mi amor. ¿Ya te regresas a Guayaquil? No, no creo. Te extraño, mi amor. Te extraño mucho. Este amor no se puede dar. Y créeme que soy un tonto, no sé cómo actuar. No me digas eso, mi amor. Te extraño mucho. Por favor, regresa. Bueno, este no es el mejor momento para hablar de eso. Te llamo otro momento, ¿sí? Cuídate, adiós. ¡José Adrián!
darás cuenta lo maravillosa que es esta habitación. Mira, nada más imagínate, puedes empezar por aquí, por la cama, la suavecita. Espectacular. Y de aquí te puedes pasar este área de acá, así como que estuviera en la playa, divino. ¿Tú crees que no le va a gustar? Este desgraciado, pero a mí no me va a ver la cara de imbécil. Uy, qué lindo, va a quedar lindo, de verdad. No sé si le gusta a Romina, recuerda que es complicadísima. ¿Y por qué no le va a gustar? Oye, ya te he dicho 10,000 veces, oye, yo me sentiré una princesa halagada. Bueno, eso tú, pero recordemos que Romina es alguien complicado. Gracias, amigos, sigan nomás. Oye, en serio, le va a encantar. Última vez que me haces eso, Romina. Estoy cansado de ti. Te he perdonado demasiadas. Te he perdonado tantas cosas, Romina, pero esto jamás. ¡Víctor Maricón, detente! Soy capaz de tirarte el carro encima, te lo juro. De ahora en adelante solo vamos a salir. Tú no vas a preparar nada ni vas a hacer nada. Solo para proteger a ese pequeño que viene en camino. ¿Escuchaste? Sí, ¿cómo le vamos a poner? Isa, 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 mi amor, Isa, Isa, ¿qué te pasa, Isabel? Isabel, Isabel, ¿qué te pasa? Mi amor, ¿qué te pasó? Isa. No!
sabes qué fue. Isabel, pero nunca la aceptó como lesbiana. Ya, no te creo. Sí, mamá. Pero tuvieron buen tiempo de relación, ¿no? Sí, buen tiempo. No se suponía que José Adrián iba a estar en Estados Unidos. Shh. Habla más bajo, que te puede escuchar. Yo le avisé. Falleció Isabel y obviamente tenía que coger un vuelo y venir para acá, pues. No soporto su presencia. Yo mejor me voy. Ay, no seas ridículo, por favor. Tienes que hablar con él. Aprovecha el momento. No, no soporto. Mejor voy al baño. Ya lo mando para allá. Y ahora que sabes que no tienes VIH, ¿qué piensas hacer? Sinceramente, me he quitado un peso de encima. Yo siempre uso protección, pero un condón no te da el 100% de seguridad. Además, en este momento yo no puedo dejar a Iván así como está. En verdad, yo no sé qué le has visto a él. Es un cholo, es corriente, es vulgar, es un pelado. ¿Te parece poco? No hables así, Misael. ¿Tú qué piensas? ¿Que eres mejor que él? Obvio, infinitamente mejor que él. ¿O me vas a decir que te enamoraste de él? Pues sí, creo que sí. En realidad, eres un caso, ¿ah? Yo no sé cómo puedo estar con una persona así. No es nada seguro. ¿Quién dice que no? Hoy en día es perfectamente natural y normal llevar una relación con un seropositivo con las debidas precauciones. Aún con la mayor protección existente, hay un riesgo de que te puedas infectar. ¿Por qué mejor no le das a ese y volvemos? Tú y yo terminamos hace bastante tiempo. No creo que podamos intentar nada. Volvamos a intentarlo, por favor. Oye, mira, escúchame. Yo me voy a ir, pero no te voy a dar el gusto de que tú te quedes con las cosas de mi hija. El carro, la casa. Ya lo sabes, voy a luchar hasta las últimas consecuencias. ¿Cómo es posible, señora? Isabel y yo vivíamos en unión de hecho, pero sin separación de bienes. No, no, no me importa. No me importa. Pues no voy a dejar que usted me arrebate lo que Isabel y yo construimos en 5 años. Silencio, ¿quién eres tú que viene de lejos, cansado de amar, cansado de tanta espera, de un poco de paz en guerras de amor? ¿Quién te ve? No ve. ¿Quién te dijo que Isabel había fallecido? Daniel me llamó. Cuando conversé con él, lo primero que hice fue venir para acá porque no te podía dejar sola en una situación tan dura. ¿Y tu mamá? ¿Te dejó venir así como así? Al principio se puso histérica, pero mi abuela intercedió, conversó con ella y tomé el primer vuelo que encontré. ¿Y Jonathan? ¿Lo has visto? Sí, pero no he conversado con él, creo que me odia.
José Adrián, tú estás enamorado de Jonathan, ¿verdad? Sí, y mucho. El verdadero amor todo lo puede, José Adrián. Si en serio estás enamorado de él, búscalo, lucha por él. Nada es fácil en la vida. No pierdas tiempo, la vida es muy corta, José Adrián. Mírame a mí. Hace unas pocas semanas estaba feliz con Isabel. Y hoy no está, no sabes cuánto le extraño. Búscalo, no le digas nada, solo bésalo, abrázalo. Como que si fuera la última vez. Que sea el inicio de una reconciliación entre los dos. Tú no eres gay. Tú no eres gay. Entiéndelo, baja. Soy gay, me gustan los hombres. Baja. Por favor, hijo, ¿qué se trata? ¿De qué se trata esto? Señora, usted por favor no intervenga. Joana. Te cuento, voy a terminar el bachillerato. Y estoy buscando unos documentos que me hacen falta para poder inscribirme en un colegio a distancia. Qué bueno, hijo, que hayas retomado ese deseo de estudiar. Sí. ¿Y qué especialización vas a coger? La que más me gusta. ¿Ya no recuerdas cuál? Contabilidad. Sí. Qué bonito reloj. Ah, sí. Sí. Es un obsequio. Tu novio. Pero yo sé. Yo sé que tú eres gay. No te voy a criticar. Es más, no hablaré más del tema. Sé que eres mi hijo y no tengo ese corazón para abandonarte ni despreciarte. No apruebo tu preferencia, pero la respetaré. Espero que tú también me respetes. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Atención a lo que bajé de internet para ti. Algunas personas jamás dejan de sentirse culpables y resentidos consigo mismo y con las personas que viven a su alrededor. Se privan de muchas cosas y esto disminuye su autoestima. Y me dices eso para animarme. Vaya ánimo que me das. ¿Quién más que yo tiene la culpa, Daniel? Bueno, bueno. Mira, por ejemplo, aquí dice otra cosa. Dice también que es importante tener un grupo de personas seropositivas que se respalden mutuamente y aprendan de sus experiencias personales. Ya basta, Daniel. Me dices eso para animarme. Estás equivocado. Yo compartir mi vida con gente que se está muriendo. Eso nunca lo haría. Tú no entiendes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo Eduardo. Mira, no nos conocemos, pero yo tengo tu número en una agenda mía y creo que habíamos chateado hace un buen tiempo. Te llamas Iván, ¿verdad? Sí, sí. Qué raro. Yo hace mucho tiempo que no chateo con nadie.
Pero no recuerdo tu nombre tampoco. Fue hace mucho tiempo, pero no hay problema en que nos conozcamos. No, para nada. Dime, ¿qué te dedicas? Bueno, yo estudio informática. Pero sabes que no hay problema, mira, ¿te parece si nos ponemos de acuerdo y vemos que el día de mañana salimos y nos conocemos? Tienes pareja, ¿verdad? No, para nada. Me parece bien, pero en la noche, yo te aviso a la hora. Listo, entonces nos vemos mañana. Cuídate. Pobre infeliz. ¿Quién era? Un chico. Dice que ha chateado conmigo hace tiempo, pero yo no lo recuerdo. Que quiere conocerme. No tengo ánimos. ¿Por qué no sales? Lo conoces, son amigos. ¿Qué tiene de malo eso? De pronto y eso es lo que necesitas. Ay, Daniel. Es que no me gusto. Cada vez que me veo al espejo... Ay, papito. Tampoco es que eres un Adonis, pues. Ay, es una broma. Pero igual, mira. Te ayudó muchísimo el corte que te hice. No lo puedes negar. Es mucho más moderno. Anímate ya. Levanta el ánimo y arriba. Sigue adelante y vive tu vida. Bueno, sé que tienes problema con tu hermano, porque sospecha que eres gay. Sí, ya una vez me fui de la casa, pero volví por mi mamá. Ahora estoy trabajando en una cafetería y me va bien. Y cuéntame, ¿cómo haces sin pareja? Qué cholo y corriente es este tipo. ¿Cómo haces sin novio? Ay, perdón. Bueno, porque así toca, a veces, pero no hay problema por eso. Sí. Misael, a los tiempos. ¿Qué cuentas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo que Misael? ¿No que te llamas Eduardo? Ya sé, tú eres expareja de Juan Carlos, ¿verdad? Sí, es verdad, yo soy su expareja y quiero decirte que te alejes de él. ¿Quién me lo va a impedir? ¿Tú? Yo puedo ir a tu trabajo y puedo decir que tienes SIDA para que te voten. Advertido estás. Se despiertan para ti.
tan solo decir la verdad. Oh, oh, oh. Palabras del alma se despiertan para ti. No podemos hacer sofrido, dame tan solo un momento más, te diré lo que guardo por ti, un corazón que de tanto esperar ya no quiere volver a latir, y eso es amor.